escalafón nacional que establece el Ministerio de Educación anualmente, figuran 4 colegios de Villavicencio entre los mejores 50. Esta noticia es el reflejo de la labor liderada por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga Cardona y secundado por el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación con personal docente en cada uno de los planteles oficiales de la capital. Pero eso también se debe a que el gobierno de la ciudad en este cuatrenio, en el gobierno de nuestro alcalde Juan Guillermo Zuluaga, no ha escatimado ningún esfuerzo y ningún recurso para darle a la educación del municipio de Villavicencio. Hemos tenido todo el apoyo, toda la parte económica en lo que necesitamos para capacitación, para llevar las propuestas para una educación de calidad y sobre todo en beneficio de los estudiantes de Villavicencio. Hoy tenemos instituciones como el Juan Pablo II en el octavo puesto, la institución educativa Antonio Nariño en el puesto 23, el colegio bachillerato femenino que creo que está en el puesto 37 y terminamos con la institución educativa Guatiquía en el puesto 47. Entonces, 45, perdón. El secretario de Educación reconoció el compromiso de la totalidad de la comunidad educativa para obtener estos buenos logros. Las instituciones han subido en sus procesos de prueba saber que hoy tenemos a nivel del municipio de Villavicencio y pronto estaremos visionando y teniendo más en este ranking cómo estamos ubicados. Es de felicitarlos y seguir apoyando, siempre cuenten con el apoyo del gobierno de la ciudad y sobre todo con el apoyo de la Secretaría de Educación. A todos los docentes de Villavicencio, mil y mil felicitaciones y sobre todo a los docentes de estas 4 instituciones por el trabajo que han hecho con sus estudiantes, porque es un trabajo que se tiene desde la perspectiva de lo que es una directriz y una ubicación directiva, pero el trabajo mano a mano, hombro a hombro que tiene el docente con sus estudiantes en el aula de clase. Recordemos que el avance en la educación no solamente se da con mejores aulas y equipamiento. El trabajo adelantado por el alcalde en cada uno de los colegios ha contribuido para que los jóvenes se motiven más para estudiar en la campaña Buscando Amigos, dejando al lado de actividades poco productivas como conformar pandillas y actividades distractoras de la academia. Durante la socialización del proyecto de APP de la malla vial del Meta, el alcalde Juan Guillermo Zuluaga exaltó la importante labor realizada por el gobierno de la ciudad dentro de los procesos de gestión predial para el desarrollo de grandes obras de infraestructura. La gestión predial que por lo menos estamos haciendo en el anillo vial, las 4 carriles que le estamos haciendo al anillo vial, es una obra que está financiada por la gobernación y por la alcaldía. Pero todo el tema de gestión predial lo hicimos nosotros. Fue tortuoso, fue demorado, pero al final exitoso, porque no solamente adquirimos los precios, sino con un instrumento legal, con un decreto de mayor edificabilidad, logramos ahorrarnos casi 8 mil millones de pesos en esos predios. Ese mismo procedimiento lo vamos a aplicar ahora para la ejecución de las dobles calzadas a Casillas y la doble calzada a Puerto López y la continuidad del anillo vial en el sector hacia el sector del río Guatiquía. Ese instrumento legal lo vamos a aplicar. Eso va a significar que el municipio va a hacer un aporte que si lo convertimos en plata, muy importante, va a hacer que el municipio sea protagonista de que esta obra se pueda desarrollar. La idea es que esos valores que el proyecto puede ahorrarse por gestión predial sean invertidos en obras complementarias como bocacalles, puentes adicionales, andenes, entre otros. En las próximas horas, el equipo de la Secretaría de Planeación presentará a la Autoridad Ambiental Cormacarena el documento del Plan de Ordenamiento Territorial 2015-2027, que contiene disposiciones de proyectos de todos los aspectos que permiten reorganizar la ciudad y la zona rural en cumplimiento con las normas establecidas vigentes. Pues en materia de movilidad vamos a hablar de sistema estratégico de transporte público, vamos a hablar de transporte masivo, vamos a ver qué vamos a hacer con los aeropuertos que tenemos. En el componente de espacio público vamos a formular que la ciudad tenga 6.5 metros cuadrados de espacio público por habitante, recuperar las rondas para el uso, para que no sean espacios de muerte sino espacios de vida. Vamos a mejorar las condiciones de movilidad peatonal, las ciclorrutas, una red de ciclorrutas que tenga la ciudad. Vamos a hablar de los usos de suelo, vamos a proteger los derechos de las unidades residenciales que no tengan ruidos ni establecimientos que generan altos impactos cerca de ellos. Vamos a marcar los nuevos corredores y las nuevas vías en el suelo de expansión. Vamos a definir 5.000 hectáreas nuevas de suelo urbano que se van a incorporar. Es una serie de condiciones que realmente van a marcar que la ciudad se proyecte realmente al 2027. En la formulación y construcción del Plan de Ordenamiento Territorial, el gobierno de la ciudad ha empleado los últimos 18 meses.
ahora después de ser presentado a Cormacarena, cumplirá un tiempo aproximado de 30 días. En Cormacarena entraremos en marzo. Ellos tienen 30 días hábiles para emitir hacer la concertación con el municipio de los asuntos estrictamente ambientales, y posteriormente a esta concertación pasaremos al Consejo Territorial de Planeación Municipal, etapa que también surtirá durante 30 días hábiles para que ellos emitan el concepto, y posteriormente iremos al Consejo Municipal de la Ciudad. En la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, el Gobierno de la Ciudad ha vinculado activamente a la comunidad de barrios y veredas, asimismo a través de mesas sectorizadas o especializadas de acuerdo a los temas abordados. Más de 4 horas duró la reunión que sostuvo el alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, con los comerciantes de la zona céntrica de la ciudad, en donde el mandatario de los villavicenses escuchó atentamente las inquietudes de los comerciantes en temas como seguridad, movilidad y espacio público. Esa ronda de reuniones que estamos haciendo con comerciantes y con la Cámara de Comercio, con los del sector de La Esperanza, del San Benito, hoy con los de la zona céntrica y del Barzal, ha sido muy productiva. Hemos atendido unas quejas, algunos reclamos, escuchado sugerencias, les hemos contado lo que se está haciendo y creo que nos estamos articulando muy bien. Yo valoro y rescato el esfuerzo que hacen los comerciantes. A ellos les ha llegado una competencia muy dura. Las nuevas grandes superficies que llegan a la ciudad, si no fuera por el esfuerzo que hacen nuestros comerciantes locales, desaparecerían. Pero yo quiero valorar y reconocer lo que están haciendo, y les hemos manifestado todo nuestro apoyo, les hemos contado cuál es el plan de acción, y creo que se han tomado decisiones muy importantes respecto al tema. Por su parte, don Alberto Navarro, dueño del almacén CIA y Super CIA, quien además asistió a la reunión, se declaró altamente satisfecho con la gestión que viene adelantando el alcalde Juan Guillermo Zuluaga en beneficio de la ciudad. Lo que ha hecho este alcalde, pues pienso que hace mucho tiempo ningún alcalde lo había hecho. Estoy sorprendido porque soy una persona que no me gusta venir a muchas reuniones porque siempre hablan lo mismo y no hacen nada, pero hemos comprobado todo lo que ha hecho el alcalde y para mí esta reunión ha sido supremamente positiva. Asimismo, doña María del Rosario Ramírez, o Charito, como cariñosamente se le conoce, dueña del restaurante Dulima, destacó los avances que ha tenido el centro de Villavicencio en materia de seguridad, movilidad y espacio público. Se ha venido mejorando, sí, se ha venido mejorando muchísimo el tema de seguridad, muchísimo el tema de parqueo para mí, especialmente para este sector de la cuadra de la calle de las Puñaladas, amo decir la calle de las Puñaladas, el tema de que nos hayan dejado unos espacios de zonas azules nos ha por lo menos permitido recuperar en algo nuestros clientes que se nos estaban yendo, porque muchas veces llegaban, no había la regulación y alcanzaban a entrar cuando ya les tocaba salir corriendo. Entonces eso es un tema que ha generado de verdad bastante movimiento en la cuadra, el tema de la seguridad, el tema de que podamos salir tranquilos y caminar hasta ahora, bueno, vamos hasta el éxito, pero que ya no tengamos todos esos inconvenientes de bulla, de que uno no puede caminar. Eso nos ha colaborado muchísimo a activar el centro. Todos los comerciantes de la zona céntrica reconocieron las inversiones que ha hecho el alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, para mejorar la imagen del centro de la ciudad. Una nueva jornada de gobierno al barrio en el sector de La Madrid realizará el gobierno de la ciudad este sábado 21 de marzo a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con el objetivo de continuar llevando los servicios que ofrece la administración municipal a la comunidad. El secretario de gobierno Fernando Sandoval Zamora explicó que el encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Polideportivo Central, donde harán presencia las diferentes secretarías de despacho y gerencias de institutos descentralizados del gobierno de la ciudad. Sí, tenemos la primera jornada de gobierno del barrio este año, está diseñada en La Madrid. Allí hay mucha necesidad de la comunidad, ha crecido este sector y obviamente tenemos que llegar con todos los servicios institucionales que brinda la alcaldía en este programa tan importante para la comunidad. Invitamos a que la comunidad salga, la comunidad asista, de allí vamos a estar todos llevándole todo, cada una de las secretarías, las diferentes actividades y servicios que prestamos,
pues lógicamente importantísimo la presencia de la comunidad de este gobierno del barrio. Entre los servicios que ofrecerán a los habitantes del sector durante la jornada de gobierno al barrio se encuentran inscripción en el CISBEN, brigada de salud, actividades deportivas y recreativas, promoción de lectura y manualidades. El secretario de gobierno explicó que es importante atender y darle solución a estas peticiones, algunas a largo plazo y otras a corto, dependiendo del requerimiento. Pero es imprescindible que las secretarías y las diferentes dependencias del gobierno de la ciudad trabajen de la mano con la comunidad. Para permitir que los estudiantes reciban clase correspondiente a los dos primeros periodos del presente año, mientras se superan inconvenientes de última hora que han retrasado la entrega del Colegio Marco Antonio Franco Rodríguez, el gobierno de la ciudad reubicará temporalmente a los jóvenes quienes están inscritos para estudiar en este plantel educativo de la capital. Igual estamos ofreciendo a la comunidad, mientras tanto, y garantizando en otras instituciones educativas oficiales o privadas, para evitar la pérdida de clase de los estudiantes. Para tal efecto, los padres de familia deberán reportar la novedad a la Secretaría de Educación mediante una carta, donde le asignarán un colegio cercano a la residencia del alumno. Actualmente, se adelantan obras en dos aulas del Colegio Marco Antonio Franco, ubicado contiguo al conjunto de Ciudad Salitre, vía Catama, y están a la espera de instalar la energía eléctrica y el suministro de agua potable. La electrificadora y el acueducto nos definan un último paso, y ya que han habilitado los servicios, tan pronto tengamos los servicios, pues quedan inmediatamente habilitada toda la zona escolar para ser poblada por la educación, por la población estudiantil. Las obras corresponden a un contrato de la Gobernación del Meta. El contratista debe entregar a la interventoría y posteriormente la administración departamental entregará las aulas y la totalidad del plantel al gobierno de la ciudad. Seguidamente llegará la dotación, como pupitres y otros elementos. Operados estos trámites, se espera que en 2 meses los niños lleguen a recibir las clases en el recién construido megacolegio Marco Antonio Franco Rodríguez. Este es un gobierno que cree en su gente, un gobierno participativo, un gobierno que respeta y protege a los ciudadanos. Este es un gobierno que piensa en el futuro de nuestros niños, un gobierno que lucha por la equidad de género, un gobierno que promueve espacios de formalización. Este es un gobierno que trabaja para usted 24 horas al día. Este es el verdadero gobierno de la ciudad. Si va a viajar, elija la terminal de transportes de Villavicencio. Vigilancia las 24 horas del día, circuito cerrado de televisión, sala de espera VIP, locales comerciales, 11 empresas transportadoras a su servicio para cubrir más de 200 rutas. Somos el puerto terrestre más importante de la Orinoquia. Terminal de Transportes de Villavicencio. Destino seguro. Bueno, muchachos, que esta sea una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla! Toma conciencia. En casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Thank you.
Esta es nuestra ciudad. A raíz de los últimos hechos de orden público que se han presentado en el sector de la vía que conduce desde la intersección de Ocoa, vía Puerto López, hasta la vereda La Cecilia, el gobierno de la ciudad coordinó con la comunidad y la Policía Metropolitana una serie de medidas que tienen que ver con la recuperación de la seguridad en ese sector del municipio de Villavicencio. Primero, hacer unos frentes de seguridad, estudiar el tema tanto de la universidad como en primer lugar, y también el tema de allá de la vereda. Esto nos va a permitir conocer la problemática de fondo, a ver qué es lo que pasa con la carretera, el tema de iluminación, de cámaras y también el tema de cooperación y coordinación entre los mismos habitantes de la vereda. Ese corredor vial no solamente está el inconveniente del estado de la misma, falta iluminación, también algunos actos delictivos, tales como el asesinato de un taxista recientemente se han presentado. Un hecho que de verdad lamentamos mucho. Una persona que no, al parecer no fue por robarlo, porque estaba con una cadena de alto valor a su lado, porque tenía todos sus elementos, porque lo bajaron del carro, porque fue muerto en una manera distante del carro. Y bueno, hay informaciones muy buenas que no puedo mencionar, pero no, al parecer no fue por robarlo. Sin embargo, esto fue utilizado porque no había luces, porque no había una implementación de seguridad que en ese momento es lo que estamos proyectando. Realizar un diagnóstico detallado del tema de la seguridad en la zona, así como la creación de un frente de seguridad fortaleciendo el cuadrante, fueron entre otros los compromisos del comandante de la Policía Metropolitana al término de la reunión con los líderes de la comunidad de la vereda La Cecilia. El alcalde Juan Guillermo Zuluaga confirmó que para el mes de junio en la capital del Meta serán instaladas 145 cámaras de seguridad más para fortalecer la seguridad en la ciudad de Villavicencio las 24 horas del día. A las 135 cámaras de seguridad que ya hemos instalado, en el mes de junio vamos a instalar 145 nuevas cámaras de seguridad, y ahí se determinó unas zonas en La Esperanza y en San Benito que van a ser objeto de ubicación de nuevas cámaras. El mandatario de los villavicencios explicó que actualmente la administración trabaja en la implementación de un centro de comando y control para Villavicencio, el cual será presentado una vez esté listo. Así las cosas, Zuluaga Cardona explicó que ya están asignados los recursos para las cámaras y que el Ejecutivo Nacional dará trámite a los mismos. A partir de junio, Villavicencio contará entonces con 145 cámaras más para fortalecer la seguridad de los villavicenses. En reunión con los representantes de la comunidad de la vereda La Cecilia, los delegados de la Secretaría de Movilidad le explicaron y se comprometieron con la comunidad a que en menos de 2 meses la reestructuración de rutas llegará hasta el sector con 3 recorridos que vendrán desde La Madrid, Covisán y Supergas. Para el sector de la vereda La Cecilia existen tres rutas. Básicamente, una ruta que viene del sector de Supergas, otra ruta que viene del sector de La Madrid y otra ruta que viene del sector de Covisán. El compromiso que adquirimos con la comunidad en este momento es que el plan piloto se inicie en La Madrid. Una vez tengamos implementado este plan piloto funcionando adecuadamente en el sector de La Madrid, vamos a pasar al sector de Supergas, porque de allí se despacha una ruta para Piay. Entre los compromisos que se adquirieron con los villavicenses, según el delegado, se estipuló que se va a empezar la implementación de manera inmediata, poniendo como prioritario este sector. A partir del estudio de movilidad que desarrolló la Universidad Nacional, iniciamos un proceso de reestructuración de todo el servicio de transporte público. Proceso que se culminó con la expedición del decreto 256 en octubre del año 2014. Posteriormente a la expedición del decreto, a la socialización del decreto, se inició el proceso de adquirir la tecnología con el fin de poder hacer el control de la flota de los vehículos. En este orden de ideas, nosotros tuvimos un pequeño inconveniente con la cobertura de internet en la ciudad. La semana pasada se complementó con la instalación de unas antenas para poder tener el control de la flota en tiempo real en internet. En pocos días estaría completo toda la parte operativa del plan piloto de la reestructuración de rutas. Este iniciará con 9 recorridos que saldrán desde La Madrid. Una de ellas tendrá como destino la zona de la vereda La Cecilia. Este es un gobierno que cree en su gente. Un gobierno participativo. Un gobierno que respeta y protege a los ciudadanos. Este es un gobierno que piensa en el futuro de nuestros niños. Un gobierno que lucha por la equidad de género. Un gobierno que promueve espacios de formalización. Este es un gobierno que trabaja para usted,
24 horas al día. Este es el verdadero gobierno de la ciudad. Si va a viajar, elija la terminal de transportes de Villavicencio. Vigilancia las 24 horas del día, circuito cerrado de televisión, sala de espera VIP, locales comerciales, 11 empresas transportadoras a su servicio para cubrir más de 200 rutas. Somos el puerto terrestre más importante de la Orinoquia. Terminal de Transportes de Villavicencio. Destino seguro. Bueno, muchachos, que esta sea una noche bien bacana. ¡Ey, muchachos, vamos a seguirla! Toma conciencia. En casa, alguien te espera. Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad. En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted. Esta es nuestra ciudad. Con el fin de mitigar los riesgos en la ciudad, específicamente entre los barrios Nuevo Ricaurte y La Vainilla, el gobierno de la ciudad, a través de la Oficina de Gestión de Riesgo, realizó en días anteriores las obras de descolmatación del cañón Maizaro, con el fin de reducir las afectaciones en ese sector de Villavicencio. Sí, precisamente dentro del plan estratégico que se tiene para reducir los índices de afectaciones por inundaciones está la realización de obras preventivas, obras de mantenimiento de cauces, descolmatación, elaboración de jarillones en algunos casos que permiten que los afluentes estén mucho más limpios, los cauces estén mucho más desocupados y ante las fuertes lluvias que se avecinan pues podamos tener menos pérdidas en cuanto a afectaciones en familias, en bienes, en servicios. Este punto crítico ha sido intervenido en dos oportunidades por el gobierno de la ciudad. El primero fue la elaboración de un muro de contención sobre la margen derecha en el barrio Simón Bolívar y ahorita estamos haciendo el proceso de descolmatación en este sector. Patricia Vaquero, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos, recalcó la responsabilidad de la comunidad, evitando arrojar basuras y escombros a este tipo de afluentes con el fin de evitar una mayor contaminación y un mayor riesgo de inundación. Es muy importante decirle a los habitantes que una gran proporción del material sedimentado corresponde a basuras y escombros que han botado los mismos ciudadanos. Es importante que no arrojemos este tipo de residuos a los afluentes porque saturan el caño, lo contaminan aún más y generan más riesgo de inundaciones. Nosotros hemos venido desarrollando esta labor de mantenimiento de cauces en los diferentes ríos y caños de nuestra ciudad, principalmente los escenarios críticos que han sido identificados por los técnicos y profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo.
pero la participación de los ciudadanos no arrojando basuras a los afluentes es fundamental para evitar futuras emergencias en la ciudad. Parte del compromiso del gobierno de la ciudad y del alcalde Juan Guillermo Zuluaga es la realización de obras de mitigación de riesgos en el municipio, un trabajo realizado en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, porque nosotros cumplimos.